Pongamos en contexto primero a quienes están transitando en este momento en la zona de demostraciones sobre qué fue lo que se hizo y a continuación pues vamos a ir haciendo el respectivo trabajo de corrección. ¿Okay? ¿Aló? El proceso fue el siguiente. Acá hicimos tres perforaciones, hicimos dos canales o tres canales para aplicar dos tipos de productos distintos. Aquí en este momento Sergio está cortando uno de los productos que aplicamos, que es la poliurea. 30 minutos y el producto se corta muy fácil. Se corta y queda a ras de piso, como ven, sin ningún tipo de inconveniente. Y pueden transitar directamente en una hora sin ningún tipo de problema encima del producto. El otro producto que está al lado, el que ven acá, este canal, este producto hay que esperar del orden de las 3-4 horas antes de devastarlo. Como ven, el proceso no tiene ningún nivel de complejidad. Es muy sencillo, se corta, y como se afeita el producto por encima, y no hay ningún problema. Sí, es un producto semirrígido, mira, ahí Sergio está mostrando. Producto semirrígido que aguanta el tránsito sin ningún tipo de dificultad. Comenzamos en la zona de demostraciones con una nueva aplicación. Hola, Tamara. Salude, pues. Bienvenida, Tamara, a la zona de demostraciones. Tanto tiempo. Okay. Bueno, aquí con los amigos Fernando Hinostroza, Tamara, están presentes una vez más nuestros amigos de CABE en la Expo Hormigón 2017. Ahora la invitación es a que comentemos ya en terreno sobre una aplicación que hemos seleccionado en conjunto con ustedes. Sobre cuál es el producto que vamos a aplicar, me gustaría, Fernando, que tú introdujeras a los espectadores y que invitaras a todos a que supieran cuál es la aplicación seleccionada para el día de hoy dentro de la amplia gama de productos que manejan ustedes y que hemos seleccionado por lo atractivo, por lo interesante para esta zona de demostraciones en esta oportunidad. Fernando. Bueno, en esta oportunidad vamos a aplicar un producto que se llama Flow Fresh de nuestra línea hermana Flowcrete. La gracia de este revestimiento industrial es que es un producto de uretano cemento antibacteriano. ¿Ya? La gracia es que el producto tiene unas iones de plata que evita que se propaguen las bacterias. Es un revestimiento de alta resistencia mecánica y resistencia química para toda la industria de alimentos y industria farmacéutica. Bueno, lo que cita Fernando es muy importante para todos los que asisten aquí a la Expo Hormigón. Muchas de las aplicaciones que ustedes ven pueden tener un tratamiento que va más allá de simplemente la operación funcional de un piso y por exigencias o especificaciones del tipo de productos que se van a manipular, condiciones de salubridad, sanitarias, es preciso acudir a recubrimientos que complementen las propiedades y características del piso de hormigón. ¿Es así, Fernando? ¿Cómo complementaríamos esto que estoy comentando? Exactamente, la gracia de estos productos o estos revestimientos que aparte de darle resistencia específicas para cada aplicación, dejan una terminación arquitectónica y que al cliente final le da un buen servicio y serviciabilidad al producto. Como situación curiosa, podemos también mencionar cuál es el aspecto definitivo que va a tener en cuanto a apariencia, en cuanto a fricción, a características muy propias de usuarios que pudieran llegar a tener en términos de la preocupación de cuán liso o cuán rugoso o cuán áspero o cuán sellado es un piso de estas características con recubrimientos de esta línea. Esto va a depender específicamente de las características del piso. Tú puedes dejarlo en terminación lisa o antideslizante dependiendo de la profundidad del grano que tú ocupas. Por eso Flowcrete tiene una distinta variedad de productos que depende la característica que necesita el cliente. Específicamente, ¿cuál vamos a aplicar el día de hoy aquí en la Expo Hormigón? Hay dos productos que se llaman Flow Fresh, que es uretano cemento, que es especial para la industria alimenticia. Y hay un epóxico que se llama Flow Shield, que es más arquitectónico, que también cumple con la característica de ser antibacteriano. Ya,
Ahora me gustaría que tú mismo hicieras la introducción de quienes van a ser tus colaboradores como alianza estratégica en la aplicación, solamente en términos de nombrarlos, mencionarlos, porque vamos a darles su espacio en su momento, pero me gustaría que tú mismo hicieras la introducción y explicaras por qué vienen acompañados de los amigos de Inco. Claro, nosotros en esta oportunidad nos acompaña Inco Servicio, que es un aplicador que se capacitó en Houston. La característica de estos pisos industriales es que necesita una alta capacitación técnica, no son fáciles de aplicar, así que nosotros tenemos un plan que todos nuestros clientes se capaciten en las casas matrices donde puedan ser certificados por nosotros para ocupar estos productos. Ah, qué interesante, eso es un punto muy importante como atributo y valor agregado de CABE a toda su red de operadores y clientes. Claro, eso lo hacemos con todos nuestros aplicadores, tanto en impermeabilización o como pisos arquitectónicos, que todos se capacitan y son garantizados por nosotros desde las casas matrices. Por curiosidad, ¿de cuánto estamos hablando de la red de aplicadores en este momento o a cuánto aspiran ustedes en el largo plazo? Nosotros en esta línea de Flowgrid por lo menos tenemos una red de 5 aplicadores y en la línea de hormigón arquitectónico por lo menos hay unos 30 aplicadores. De hecho, hay un grupo de 10 empresas que se están capacitando hoy día en Tampa. Estos aspectos son muy importantes porque siempre la tecnología exige una correcta aplicación, como menciona Fernando, pero también es importante saber que hay masa crítica en Chile que respalda el mandante a tomar la decisión de usar estos productos. Claro, porque así el mandante le damos la certeza de que el producto que está comprando va a estar bien aplicado y va a cumplir los servicios que él necesita. Muchas gracias, Fernando. Vamos a hablar con más detalle de las características del producto cuando empecemos la aplicación. Esto era simplemente una introducción y una motivación a lo que estamos desarrollando aquí esta tarde en la zona de demostraciones de la Expo Hormigón. Muchas gracias.